Gracias, señor presidente. Señorías, en el curso escolar 2009-2010 se inicia en España el plan de consumo de fruta y verdura con financiación de la Unión Europea, las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura. Desde entonces se lleva a cabo durante cada curso escolar con la participación de las comunidades autónomas interesadas. En la región de Murcia se ha producido un importante aumento en la participación del número de centros educativos, pasando de 40 en su inicio, en el año 2009, hasta 430 centros en la convocatoria de este curso escolar 2013-2014, atendiendo así a todos los centros que lo solicitaron. Esto supondrá que en la convocatoria de este año más del 75% del total de centros de la región participarán en dicho programa. El éxito de la campaña viene avalado por el 20% más de centros que participarán con respecto a la campaña anterior. Estamos hablando de más de 60.000 escolares de primero a cuarto de educación primaria que serán partícipes de este programa. La articulación de este plan supone un importante esfuerzo, tanto económico como de organización, que puede ser llevado a cabo mediante el trabajo conjunto y coordinado de las consejerías de Agricultura y de Educación. Este plan se complementa con las actuaciones iniciadas por el Plan de Educación para la Salud en la escuela, que se puso en marcha con la finalidad de impulsar y potenciar una educación en conocimientos, destrezas y valores de los alumnos en todos los ámbitos de la vida personal, profesional y social, para contribuir a su desarrollo integral y promover la adquisición de estilos de vida saludable. Los expertos coinciden en que una dieta sana desempeña un papel fundamental en la reducción de los índices de obesidad y de los riesgos de enfermedades graves en la edad adulta. Para ello es imprescindible que la dieta incluya un consumo suficiente de frutas y verduras. Este plan permite la promoción de la salud en los ámbitos escolar y familiar. De manera colaborativa, escuela y familia han de entrenar hábitos saludables relacionados con la alimentación sana y variada. Señorías, comer más frutas y verduras es importante para combatir la obesidad, ya que reducen la densidad energética en la dieta y, a su vez, juegan un papel protector en enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes. Unos buenos hábitos alimenticios en los niños y adolescentes mejorará, sin duda, la salud pública, reducirá los factores de riesgo de enfermedades crónicas, así como la obesidad y el sobrepeso. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer señala que comer frutas y verduras puede disminuir el riesgo de cáncer del tracto gastrointestinal. Asimismo, un consumo adecuado de frutas y verduras, además de contribuir a prevenir dichas enfermedades crónicas, aumenta la resistencia a las enfermedades infecciosas. A pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre el consumo de frutas y verduras, la tendencia negativa se ha acrecentado en los países mediterráneos y, en especial, en los niños. Señoras y señores diputados, consumir frutas y verduras tiene también una importancia relevante desde el punto de vista pedagógico, ya que, como consecuencia de los cambios en los estilos de vida sociales y laborales que ha experimentado la sociedad española, se ha detectado un fuerte incremento de la obesidad en la población, siendo una de las más afectadas la población infantil entre los 6 y los 10 años, que en las dos últimas décadas ha pasado del 5% al 16%. Estos cambios están modificando los hábitos alimentarios y contribuyen al incremento del sedentarismo. La buena alimentación y la salud de las personas son fundamentales para un rendimiento óptimo, tanto en su etapa escolar como en su vida posterior. Desde la década de los 80 se ha generado una conciencia de la necesidad de que la educación para la salud se integrase en el sistema educativo. Como apunta la Organización Mundial de la Salud, en su iniciativa global de salud en la escuela, el centro educativo es un espacio significativo para la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos sobre salud y nutrición, por la cantidad de tiempo que permanecen los niños y niñas, y puede convertirse en uno de los pilares básicos de la prevención de la obesidad, incidiendo
sobre la modificación de los hábitos alimentarios inadecuados que están instalándose en la sociedad actual. Dentro de la consideración de esta necesidad, la etapa correspondiente a la educación básica es la que mejor permite llevar a cabo actuaciones sobre valores y conductas, al tratarse de una etapa en la que se inician y consolidan los hábitos para la vida adulta. A ello, hay que añadir que, dado el carácter obligatorio de esta educación básica, la incidencia pedagógica en este tema alcanza el 100% de los niños y niñas a los que se considera destinatarios principales del plan. Señor presidente, la educación para la salud viene siendo objeto desde hace años de una fuerte demanda social y responde a un proyecto válido de sociedad y educación, principalmente en los niveles obligatorios. Todas las actuaciones encaminadas a la educación para la salud deben tratar de desarrollar, finalmente, estilos de vida saludables. Como consecuencia de todo esto, procede a hacer una valoración altamente positiva de la incidencia que en el sistema educativo puede tener el Plan Nacional de Consumo de Fruta y Verdura en las escuelas. Este plan supone una medida importante de apoyo al tratamiento de la educación para la salud en el currículum de las enseñanzas básicas, valores y hábitos para la vida adulta. Se trata de una etapa en la que se construyen los hábitos y valores para la vida adulta y garantiza su acceso, al tratarse de una etapa obligatoria, a todo el colectivo de alumnos al que en principio va dirigido. La escuela es el ámbito más adecuado para contribuir a la adquisición de hábitos saludables y a la prevención de la obesidad. De todos es sabido que la obesidad y el sobrepeso son prevenibles y que la prevención es una de las opciones más fáciles para cambiar la tendencia creciente de la obesidad, ya que los tratamientos son largos y pocas veces efectivos. A su vez, se sabe que los hábitos saludables se forman y se inculcan en la infancia. Altos consumidores de frutas y verduras en la infancia continúan siéndolo en edad adulta. Por lo tanto, en la lucha contra la obesidad y para conseguir un equilibrio calórico en la dieta que debe mantenerse y afianzarse a lo largo de toda la vida y adquirir hábitos saludables, es más fácil introducirlos desde la infancia. Este hábito o se conoce desde la escuela o en ocasiones puede ser que algunos niños no lleguen a conocerlo. Las escuelas o espacios educacionales son los lugares más adecuados para modificar algunos hábitos porque ofrecen un ambiente inmejorable para la interacción y cooperación de varios actores: profesorado, niños, padres o familia y suministradores de alimentos. La distribución gratuita de la fruta y hortalizas como propuesta del plan de consumo de frutas y verduras en las escuelas es esencial para la eficacia de esta intervención y permite además solventar las desigualdades sociales. Desde el punto de vista social, el promocionar y ofrecer frutas y verduras a un número suficiente de niños en edad escolar supondrá una igualdad de oportunidades y contribuirá a una cohesión social. Este programa abarcará tanto la propia distribución de frutas y hortalizas como las actividades complementarias que dan sentido pedagógico y educativo al programa que tan buen resultado ha dado en la región de Murcia. Los datos son evidentes. El 100% de los colegios encuestados considera positiva o muy positiva la iniciativa. Es necesario aplicar proyectos como este para conocer la importancia que tiene nuestra agricultura en nuestra alimentación y la gran variedad de frutas y hortalizas que producimos. Me gustaría trasladarles, señorías, que este plan ha sido reconocido por el Ministerio de Sanidad y Consumo del Gobierno de España como la mejor iniciativa de España para la promoción de una alimentación saludable en el ámbito escolar a través del premio NAOS 2012 de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Ahora nos toca a nosotros apoyar desde las distintas administraciones el fomento del consumo de estos productos entre los niños en edad escolar, ya que esto supone que se adquieran hábitos saludables en alimentación. Por todo lo expuesto, en nombre del Grupo Popular, propongo a la Cámara que apoye la siguiente moción. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a ampliar y promocionar el programa Plan de Consumo de Frutas y Verduras con nuevas acciones y actividades
que permitan incrementar el consumo de frutas y verduras como medida preventiva de salud a todos los escolares de educación infantil y primaria en la región de Murcia. Señoras y señores diputados, señor presidente, muchas gracias. Gracias, señor Carlos. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Moreno. Gracias.